Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que el día de hoy nos están escuchando en este programa, ya sea que nos escuchen por frecuencia modulada, amplitud modulada o por internet. Hoy en día existen un montón de formas para poder escuchar la programación radial. Antes solamente estábamos limitados a lo que se podía transmitir en ciertas estaciones y en una sola frecuencia, ¿no? Hoy en día ya tenemos el internet como amigo, y también estamos en YouTube, así que los invito a que busquen estos programas, todas las entrevistas en YouTube o en nuestra página de internet, ulisesosaeta.com. Y miren, les tengo muy buenas noticias. Tengo a dos integrantes de una banda que marcaron historia en Morelos. Son parte de la historia del metal en el estado de Morelos. Me refiero a México, para la gente que nos esté escuchando en otros países. En aquella época, en los 90s, empezaron a aparecer muchas bandas que de repente pues hasta eran innovadoras, porque no había registro de tales. Empieza a aparecer Mephisterror, Sepelio, Stertor, Padre Nuestro, Inferi, Darnes y muchas bandas más. Y lo que yo creo que fue, al menos en Cuernavaca, la primera banda de Doom Metal, que es la banda de Suffer. Ya ellos, los integrantes de esta banda, me dirán si es Doom y si fueron los primeros. Tengo en este programa a Pepe o José Valencia y Marcelo Rangel. Hola, muy buenas tardes allá en Morelos. Buenas tardes, y un saludo a toda la audiencia. Hoy, hola. Gracias. Pues bueno, la pregunta es, ¿fueron la primera banda? Y si estoy en lo correcto, si era Doom lo que ustedes estaban tocando. Pues creo que sí, creo que hemos platicado, después lo platicábamos, pero en el momento no sabíamos exactamente qué era. Sí queríamos que sonara Doom, que fuera lento, un poco que invocáramos el nombre de Satanás y toda nuestra adolescencia tardía que vivíamos en esos momentos. Queríamos como desplegar como todo este impulso de contra la sociedad, contra la religión. Estoy casi seguro que sí fuimos la primera banda de Doom, después quizá poco meses después más, pero al menos la que tocaba, la que se presentaba, la que estaba preocupada en grabar un demo, en estas invitaciones de radio, pues sí, creo que sí. Con temor a equivocarme, que haya algún experto que sepa más, ¿no? Pero creo que sí fuimos de los primeros. Ustedes nacen en 1992. Sí. ¿Cuántos años tenían en esa época? Teníamos como, ¿qué será? 25, 26, 30. No, pero pues, estaba más ruco, ¿no? Yo como 18. Yo como 18, ¿no? Y tú como 19, ¿no? 18, 19. 18 y 19. ¿De dónde empezaron a llegar todas esas influencias? Porque entiendo que empezó a haber un auge del metal en Cuernavaca, Morelos. Sin embargo, al ser pioneros, ¿de dónde iban sacando las influencias? Bueno, realmente desde la adolescencia empezó a tocar este tono, ¿no? A mí me recuerdo que escuchaba mucho, mucho Perinera, ¿no? Por las voces de mis hermanos, yo fui, me empezó a gustar todo esto, este rollo del metal, y posteriormente, pues, bueno, conocí más grupos, más bandas, y nos enfocó en ese al principio al oscuro, ¿no? Al crear un ambiente más oscuro. Y las bandas que estaban escuchando, ¿dónde compraban, por ejemplo, el material? ¿Iban a la Ciudad de México? ¿Y las bandas que escuchaban eran de los Estados Unidos, de Europa o del mismo México? El mismo México. Pues, sí había una gran influencia, porque aquí con Pepe, bueno, en esa época nos encantaba King Diamond, Halloween, como ese tipo de heavy metal, pero era muy difícil de hacerlo. Entonces también pensábamos un poco en qué podíamos tocar,
¿Qué podíamos hacer? No tanto a lo mejor las influencias. Y por ahí empezamos a encontrar bandas de Doom, por ejemplo, Paradise Lost, era como muy importante. Winter, que empezaba en Doom, muy, muy subterráneo. Y aquí en Cuernavaca, pues claro que nos influenciaban Wagner, Inferi, habría quizá un par más de bandas, Sepelio, Padre Nuestro, obviamente las habíamos escuchado. Pues a mí me encantaba Luz Bell. Pues llegué a ver en vivo, aquí en el Jardín Borda, en el 91, aproximadamente, con Wizard, creo que más bien fue Wizard el que vino, tocó Darwin. Entonces, creo que sí nos nutrimos mucho de la escena musical de Cuernavaca, porque sí íbamos a los conciertos a ver estas grandes bandas que a mí me parecen como lo más cercano a lo que yo buscaba encontrar en los grupos extranjeros que no podía ver. Entonces, al ver a Darwin, cantaban, tocaban y lo hacían muy bien, tenían un show armado. Creo que sí influenciaron mucho en lo que empezamos a tocar. A los 18 y 20 años, ¿qué era lo que encontraban en el metal que a lo mejor no encontraban en otros géneros musicales? Pues básicamente rebeldía, ¿no? Creo que encontraba yo como una simbología que me parecía como contestataria, como en contra de todos los conceptos religiosos, como sociales, que en ese momento pues era yo quizá un desadaptado. Y entonces pensaba mucho en que esa simbología y esa influencia me identificaba yo con ella, ¿no? No podría yo escuchar Caifanes, no podría yo escuchar Fobia, ¿no? Hasta la fecha me parecen bandas que no me gustan, no tienen que ver con mi personalidad. Lo que sí me ofrecían era como estar en contra de los establecidos. ¿Y cómo se iban encontrando? Es decir, ¿cómo se iban formando los grupos sociales en Cuernavaca? Entiendo que había dos grupos, dos bandas. Una era la del Vancomer, que estaba ahí en el centro, cerca del kiosco. Ahí hay un Vancomer y ahí se juntaban unos. Y otro grupo se juntaba en el Morelotes, que era en la explanada del Zócalo. ¿Estoy en lo correcto? Sí, exactamente. Había grupitos que se juntaban ahí, ¿no? Compartiendo mucho material, ¿no? Inclusive de ahí conocí a algún amigo, pero también empecé a compartir bastante material. Y así es, ¿no? Se estableció en el apodo de Vancomer y otro en el modelo, y muy, muy compañeros, ¿no? Muy amigos de Chávez. ¿Pero todos pertenecían a un mismo barrio o cómo se iban encontrando? Por ejemplo, Marcelo, cuando te juntabas con los del Vancomer o con los chicos del Morelotes, porque era la imagen de un Morelos, pues. Sí. Cuando ustedes, ¿uno se acercaba al grupo o eran todos de la misma preparatoria y ahí quedaban de verse? ¿Qué era lo que los diferenciaba a los del Vancomer con los del Morelos, por ejemplo? ¿Se podían llevar o eran grupos antagonistas? ¿Cómo era? Hasta donde yo sé, porque convivíamos nosotros como con los dos, okay, con los dos grupos. La idea era compartir música. La idea, claro, era socializar, era echar una caguama, a lo mejor echar un toque, ¿no? Ajá. Estar como en esa onda. Y definitivamente también había la cuestión musical era lo que nos arraigaba. Entonces, a veces, en mi experiencia, voy a ser sincero, es que mucho se tenía que llegar a presumir qué material llevaba, como qué nueva tendencia, ¿no? Por ahí, antes de que fuera en Tumblr, llevaban cassette de Nihilist, ¿no? Entonces, el que llevaba el demo de Nihilist, pues estaba como más a la vanguardia. El que llevaba, pues, un acetato de Metallica, ¿no? Metallica pues, parecía como ya una cosa de chiste, ¿no? Recuerdo mucho la broma que decían, pues es que eso es hasta en la comercial mexicana se encuentra, ¿no? Yo tenía que ver mucho en poder llegar a impresionar en el sentido musical a los compañeros que ahí se juntaban. Y además, pues, bueno, tú como antropólogo lo sabes, ¿no? Buscando identidad, buscando sabernos que pertenecemos a algo más grande que nosotros mismos, ¿no? Entonces, sí. No recuerdo si hubiera antagonismo, porque a lo mejor nosotros nos llevamos bien con todos, y además nos ayudaba que tocáramos en una banda, ¿no? Eso a lo mejor
los ponía en, a lo mejor en otro lugar, no mejor ni peor, pero simplemente como, ah, ellos sí tocan en una banda, ¿no? Entonces, siempre fue con un trato de musical, ¿no? De encontrar el cassette más raro, el nuevo demo, que se puede circular en algunos demos de Nation, de aquel entonces, que los traía a César Plaza, ¿no? Entonces era muy enriquecedor encontrarte cassette muy mal grabado, pero que era tanta la necesidad que pues, les agarrabas hasta el gusto, ¿no? Sí. Y conforme va creciendo el grupo, van conociendo más personas. ¿Estos grupos también se empezaron a regar fuera de Cuernavaca? Es decir, llegaron quizá a ver grupos en Cuautla. Porque, bueno, yo entiendo, en mi poblado, Puente de Ixtla, éramos cinco y siempre fuimos cinco y pasaron los años y seguíamos siendo cinco y nunca se integraron más porque no había más, pues. Sí, aquí en Cuautla empezó a ser como otra célula, ¿no? Que estaban los American Soul, Felipe, su hermano, Felipe Barreto. Empezó a haber gente que también venía a convivir. En Puente de Isla, me acuerdo que una vez tocó, creo, Mefiterro. Creo que hay un video por ahí que subió el baterista Valentín. Y no. Creo que hay un concierto, ¿no? Ahí en Puente de Isla, sí. Bueno, hicimos ese, organizamos ese evento. Yo siempre conservé el video y lo subí a YouTube, ese video, donde tocó. Sí, iba a estar Faifunhertum, en esa ocasión no estuvo. Y bueno, pero éramos cinco nada más. Y entiendo, rock urbano había más, siempre ha habido más, pero metal y metal extremo siempre fue muy muy escueto el grupo, pero en Cuernavaca sí llegó a ser grande, ¿no? E incluso los grupos tomaron la batuta y empezaron a formar las bandas de metal. Entiendo que la primera de todo esto fue Padre Nuestro con Paco, que ahora es locutor y director de UFM en Cuernavaca. Sí, Paco López fue Paco el primer López. Baterista, y creo que era Pater Mostre, una cosa así, después de Padre Nuestro, Elías Peralta. Es curioso porque si nos ubicamos en esa época, Ulises, lo que estaba más fuerte era el metal, ¿sí? Después hubo otras corrientes, como el ska, lo que después vino la música electrónica, el new metal en algún momento. En ese momento era el metal extremo, ¿no? Las tocadas caseras, ¿sí? Pero cabe mencionar, Ulises, que esas tocadas caseras eran con PA, eran con consola, eran con micrófonos, no eran con amplificadores, eran con una lona, era con el logotipo de la banda atrás del grupo, en tocara. O sea, eran bastante bien organizados, había pruebas de sonido. Claro, nos íbamos desde temprano a caguanear, a echarles madre, pero desde las 3 o 4 estábamos prácticamente haciendo prueba de sonido, cosa que ahorita yo que sigo tocando, ya no existe ni siquiera la prueba de sonido, es muy rara, ¿no? Y en ese entonces había un interés como primordial de que las bandas fuéramos profesionales, aunque pues, creo que pocas lo lograron, ¿no? Pero había una necesidad de profesionalizar una cosa que pues nunca logramos, ¿no? Sí. Ahora, platicando de Suffer, ¿cómo es que nace la idea y por qué el nombre? El nombre lo puso Mauricio, aquí es Mauricio Gutiérrez, que hoy no nos acompaña, estaba trabajando, les mandaba saludos. Él pone el nombre, creo a partir de una canción de Napalm Death que se llama Suffer the Children. No sé en qué disco viene, pero se le ocurrió poner el nombre de Suffer. Y el logotipo original es de Pepe. Pepe Valencia, que aquí me acompaña, y lo hizo un poquito con mi hermano, y tienen un logotipo, pues, como para ese entonces, pues, chingón, ¿no? Que representaba como la imagen oscura de la banda. Pues el nombre viene a partir de una canción de Napalm Death que se llama Suffer the Children. Oh, okay. ¿Y cómo nace la idea de formar al grupo? Realmente, bueno, primeramente, a Mauricio yo lo conocí desde mucho tiempo. Mauricio conoció a Marcelo en el mundo, compartieron muchas ideas, música, hablaron de oye, pues, me gustaría, y después
la guitarra, ¿no? Yo toco la batería. Y ahí empezaron ellos a hacer unos ensayos. Este entonces Mauricio me invitó también. Y a mí realmente se me dio el canto cultural, ¿no? Por eso. Y de ahí empezamos a ensayar. Sacamos varias canciones. Algunas se grabaron, otras se quedaron en el aire, ¿no? Pero así es como empezamos a formar el grupo. ¿Y los instrumentos? Es decir, yo me acuerdo las tiendas de las tiendas de instrumentos y vendían muchas guitarras chinas y muy caras, 1,500 pesos, algo así eran. Bueno, en aquella época creo que eran como 15,000 pesos, ¿no? Pero ahorita lo estoy poniendo en moneda actual. Sin embargo, 1,500 pesos en aquella época era mucho dinero por una guitarra que sinceramente no valía tanto la pena. Si, ustedes traían buenas guitarras, recuerdo. ¿Cómo se hicieron del equipo? ¿Era difícil? Pues mira, a lo mejor lo que somos los tenedieros nos permitía que mi papá ahí, después de varios días de estarle rogando, a los dos meses, y me comprara una batería Power Beat, ¿no? En ese entonces, una batería Power Beat pues era como, es la gama más baja. Entonces me ayudó como a tener, ni siquiera sabía afinarla, ni siquiera sabía acomodarla. Me ayudaba a ver a darme que en serio lo que veía como ellos, que ya tocaban, acomodaban su batería. Pero eran muchas las limitantes, ¿no? La económica, te digo, por ser hijo de familia, me daba chance mi papá de pues que le voy a comprar, ¿no? Y el platillo, pues los platillos los más baratos, ¿no? Como inclusive Mauricio, cuando escucho esta entrevista se va a acordar que no llegó con un amplificador, sino llegó con una grabadora. Una cafetera más bien, sí. Donde conectaba en el auxiliar, conectaba su guitarra, cosa que en cuanto yo le pegaba la batería dejaba de oírse, de salida, ¿no? Sí. Entonces era como muy precario. En esto precario de hacer las cosas, se encuentran varias virtudes, ¿no? Una es que si lo haces es porque tienes muchos ganas de hacerlo. O sea, la constancia, la disciplina, con una batería que suena mal, con un amplificador, bueno, con una cafetera que se usa como amplificador, igual que con un micrófono de estos de barato, de plástico, no gritas más fuerte, se empiezan a encontrar virtudes en las limitantes, y creo que eso nos ayudaba. Cabe mencionar que no sabía tocar la batería, ni Mauricio sabía tocar la guitarra, y Pepe tampoco sabía cantar, ¿no? Eso creo que le da cierto valor, sí, por lo que hiciste, ¿no? No que sea trascendente, pero para nosotros, para mí, es un gran valor. Bueno, empezamos de trabajo, perdón. Obviamente, en aquella época, pues, ¿dónde aprendías a tocar metal? Si no era por ti mismo, ¿no? Sí, claro, así es, ¿no? Sí, y tomaron aparte, digo, clases, no, bueno, clases no, pero ¿se iban a practicar con qué? ¿Con algunos integrantes de otras bandas? No, para nada, no. Te tengo que ser sincero y decirte como ubicarme cuando yo tenía 18 años. Era tanta la soberbia, esta soberbia juvenil, que obviamente que tomar clases para mí representaba como que era yo un pobre pendejo, ¿no? Ajá. Y claro que lo era, ¿no? Pero pues no había la humildad de decirle a alguien, oye, enséñame, ¿no? Yo veía a Elías Peralta, ¿no? Tocaba mucho mejor que yo. O a Víctor Castillo, que eran bateristas pues, realmente innovadores en su instrumento, ¿no? Y el orgullo, el falso orgullo, el prejuicio, no me hacía acercarme y decirle, oye, dime cómo se hace esto, cómo se hace el otro. Y a lo mejor si les preguntas a ellos, te van a contestar lo mismo, ¿no? Nunca le quise preguntar a nadie, pues por tonto, ¿no? Por cerrado, por una cerrazón. Me ha dicho un poco, él que estudiaba, ¿no? Que compraba algún libro de tablatura o algo así. Y pues Pepe, aquí que nos cuente cómo aprendí a contar. Realmente no, se me dio parte, ¿no? El canto ritual, no tuve alguna escuela de canto. Simplemente, pues, al principio sí me costó bastante, que quedaba cómico, ¿no? Y se quedaba, pero como comenta Marcelo, ¿no? Esto se echó muchas ganas y yo creo que con ganas, pues, logró muchas cosas.
Oye, Pepe, ¿terminaste también recibiendo algún tipo de consejo? Porque si no lo haces bien y si lo haces con la garganta propiamente, te terminas amolando las cuerdas bucales. Es correcto, esto me tiene que expulsar un poquito el estómago, ¿no? Como si estuviera dando como de toser, ¿no? O sea, el estómago lo comprime y es como sacas tú el efecto gutural en la voz. Sí. Y eso es para que no lastimes tu garganta, pero al principio sí me lastimé bastante la garganta, ¿no? Y terminaba afónico, ¿no? Pero con el tiempo se van a tener muchas cosas. Salió todo bien. Pues voy a irme a un corte para que escuchen algo de lo que hacía Pepe, Marcelo, Mauricio y Fernando Vargas, que era el bajista, Mauricio Gutiérrez en la guitarra, Marcelo Rangel en la batería y Pepe Valencia como vocalista. Me voy con la canción de Blackness y con la de God is Dead. Con estas dos canciones yo me voy. Señoras, señores, no se despeguen. Regresamos. XHSA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca. La Voladora 97.3 FM. 97. La Voladora Radio. La Voladora Radio Comunitaria. 97. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas. Ubicadas en San Francisco, número 70. Barrio Panoaya. Ameca Meca. Colonia Centro. Ameca Meca de Juárez. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña, La Voladora Radio. Un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. 97.3. La Voladora Radio. Yo soy esta radio. Un lugar diferente. Un espacio abierto. Radiópolis, tu ciudad en la radio.
Una radio comunitaria no solo se escucha, se construye. Radio Chinelo, todas las voces. Escucha la radio cultural Álamo Sonora, un proyecto de radio comunitaria que es una realidad. Frecuencia 93.3, con 15 kilómetros de señal que llevan arte y cultura. Radio comunitaria Álamo Sonora, en frecuencia modulada. Sintonízate. Ventajas de adoptar un perro mestizo. Un perro mestizo, o discriminatoriamente llamado corriente, tiene unas cualidades que lo hacen único y exclusivo. Un perro mestizo sin valor económico tiene muchas más ventajas que los perros de raza. En general, son extremadamente amables y muy amistosos. Tienen una enorme capacidad de afecto y rebosan cariño, y más cuando provienen de un refugio. Esta capacidad se multiplica por el anhelo de ser queridos. Además, gozan de una graciosa particularidad que hacen a cada ejemplar irrepetible y casi exclusivo. El perro mestizo no es necesariamente un perro callejero, ni tenemos que verlo de esta manera. Hoy en día, muy pocas personas podrían llamarse de raza pura. Si acaso nuestras comunidades indígenas, de ahí en fuera los demás somos mestizos. Así que cuando señales a un perro y le llames ofensivamente mestizo, corriente o cruzado, no te olvides que tus otros cuatro dedos apuntan hacia ti. La raza no hace al perro, adopta sin importar la raza. No lo abandones, él nunca lo haría. Esta es una campaña de La Voladora Radio, 97.3 FM. Forever!
Señores padres, sus hijos están expuestos a programas de televisión horrendos, a radios comerciales basura, a música de productos aberrantes, a discursos de doble moral constante, a literatura liviana y a ejemplos mediáticos decadentes. Entonces, ¿por qué exige tanto de este programa? En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender. Bueno, señoras, señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros. Muchísimas gracias a La Voladora Radio 97.3 de FM en Amecameca, Estado de México, 98.4 de FM Radiopolis, Sevilla, España, Radio Pirata La Intrépida en San Salvador, capital del Salvador, en el 97.8 de FM, en el Toca Toca del 96.5 de FM de la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá, allá en Colombia, la nueva 1090 AM en Boulder Park, California, aquí en los Estados Unidos, Radio Suprema en Abujoa, Sonora, y la 93.3 FM, Radio Alamos Comunitaria y Radio Chinelo en Cuernavaca. Todas estas estaciones nos están transmitiendo desde hace mucho tiempo, y hoy en día tenemos en este programa a Suffer, una banda de Cuernavaca, una banda que estuviera vigente de 1992 y a 1995 y que además sirviera de influencia para las bandas venideras. Suffer es una banda que además fue pionera en el doom en Cuernavaca. Me aventuraría a decir que en Morelos, pero al menos en Cuernavaca sí fueron los pioneros. Y en el programa tengo a José Valencia y a Marcelo Rangel, el primero vocalista, el segundo baterista de esta banda. Y ya con los problemas de audio corregidos, tengo una pregunta. Ahorita que estaba mencionando del Toca Toca del 96.5 de FM, me acuerdo que había un programa en la noche que era de rock. ¿Ustedes eran los locutores? Sí, estaba yo con Mauricio Gutiérrez, se llamaba Generación del Rock. Primero fue el Ministerio del Rock y después, por cuestiones legales, se cambió a Generación del Rock. Y entonces nosotros los viernes a las 8 en punto empezábamos a poner música. Uh-huh. Y empezamos a anunciar conciertos, ¿no? Yo me acuerdo de este concierto de Vistero, el Falcon Yertum en Puente de Isla, lo anunciamos ahí, las bandas podían llevar demos, se les entrevistaba de una forma lo más formal posible, y hasta terminábamos a veces 12, 1 de la mañana ahí comentando discos de Slayer, como de toda la música que había en ese momento, de Entombed, de cultura, de todo lo que se podía, nosotros ahí estábamos en este programa. Pues yo los escuchaba, ¿eh? De hecho, a veces me quedaba en casa ese día, pudiendo salir, pero yo me quedaba en casa para escucharlos con dificultades, porque esa estación del 96.5 de repente llegaba a Puente de Isla con sus dificultades, o sería que mi casa estaba hundida y no tenía muy buena señal. Pero me gustaba escucharlos porque era el único lugar. ¿Cómo fue que consiguieron? Platícame esa experiencia de cómo una estación les abre las puertas a un género musical que, pues, muy satanizado. Pues era Jaime Morales Ruiz, que era hijo del señor don Jaime Morales Villén, de Línea Caliente. Uh-huh. Y su hijo, que era ya grande, vamos, no era de nuestra edad, sino era grande, pues tenía ahí como que ver con la radiodifusora, tenía espacios, y bueno, a él le fascinaba el metal, Pantera, ¿no? Le encantaba Pantera, él nos daba el disco, ¿no? El demo que tenemos, él nos lo produce a muy bajo precio, pero él encuentra como una manera de decir, hay que hacer ruido, hay que hacer música, y yo le pido chance a mi jefe, ¿no? Que sea los viernes, que no hay nada,
y que ustedes pongan la música que se les antoje, ¿no? Entonces creo que desde ahí fuimos los primeros que lo hicimos, probablemente los únicos durante muchos años, y estaba este programa que era Generación del Rock, con música mayoritariamente en inglés, y estaba otro que creo que era Hecho en México, que tenía como otro, que ponían Caifanes, como este tipo de música en español, ¿no? Todo lo que fuera casi en español, pero nosotros tenemos que antes de poner, pues básicamente todo. Entonces fue gracias a Jaime Morales Ruiz. Órale. Entonces, ¿cómo fue que los que conocieron a los dueños de la empresa? Pues fue porque te comentaba que tenían un programa que se llama Ministerio del Rock. Oh. Y eran tan buena onda que te decían, pues si tienes un disco así que bueno, tráetelo, ¿no? Entonces, y te dejaban entrar a la cabina, podías estar sentado viendo el programa, ¿no? Uh-huh. Entonces, llegando con discos, yo me llevaba mi colección, ¿no? Así es, claro, es mucho trotista de Marcelo. Muchas veces ellos también, como agricultura muy grande, no contaban con ese material tan especial, tan raro, ¿no? Tan oscuro. Y nosotros sí lo teníamos, y en buena calidad. Es como también, pues ellos también les convenía, ah, pues vente, traes el material y aquí lo ponemos. Y así fue. ¿Les hablaron en algún momento cuando ustedes estaban de locutores de algún salario? Es decir, pregunto por esto, porque muchos de los que hicieron programas de rock lo hacían solamente por gusto, lo hacían sin fines de lucro, pues. ¿Fue el caso de ustedes? Pues sí, al principio sí. Lo que pasa es que la radiodifusora, como tenía buen jale el programa, la radiodifusora por medio de convenios con algunas empresas, como discotecas que había y eso, nos daban chance de ir, a mí me tocó como cada semana ir por un disco, ¿no? A que me pagaban con música. Y además cabe mencionar que ellos tenían una discoteca impresionante. Entonces a nosotros, como estar ahí un poco entusiasmados con el programa, nos daban acceso a que entráramos. Les llegaba material, pues que nunca ponían, ¿no? Discos cerrados, discos que llegaban como promocionales y que nadie los ponía. Entonces nos daban chance a veces de pagarlos con un disco, de grabar, ¿no? De estar ahí como atentos, ¿no? Y cabe mencionar que Paco López, el mismo del cual estábamos hablando hace un momento, ahí se le daba como 15 o 20 minutos chance porque él tenía una idea nueva sobre el rock alternativo. Uh-huh. Acababa de ir a un festival en Austin, el famoso el South by South, y trajo café y demos. Entonces ahora sí que pidió chance también a la empresa para que tuviera 10 o 15 minutos y eran como el espacio del rock alternativo, de esto que empezaba a sonar, el grunge, Alice in Chains, que nosotros no poníamos porque realmente que nuestra atención estaba puesta en música extrema y mucho más underground. Pero ahí mismo se da que Paco empieza a colaborar en las estaciones de radio. ¿No sabes si en esa época Paco López también ya trabajaba para el Regional del Sur sacando su suplemento La Neta del Planeta todos los jueves? No, ahí todavía no empezaba. Después, cuando se acabó el proyecto de Generación del Rock, él sale, busca un espacio en La Neta del Planeta y ahí me invita a colaborar escribiendo varios artículos semanales sobre el rock, sobre la música extrema, y a mí me daban chance de escribir, Paco, sobre reseñas de rock pesado, de death metal, de black metal. Oh, wow. Y en ese tiempo también es cuando nace la idea de grabar lo que sería ya el demo, ¿no? De 1993. Así es. Martín Ramírez, guitarrista de Darren, hacía anualmente una muestra de bandas de rock, así se llamaba. Entonces ya había hecho una anteriormente, y en la premura de encontrar bandas, y nosotros, bueno, ansiosos por presentar, por tocar, por hacer el ruido que nos gustaba, pues nos pide de manera así como muy urgente que le presentemos dos canciones para meterlos dentro del proyecto, y es ahí donde grabamos un demo, que debe de estar perdido, de dos canciones, en vivo, grabado casi casi, igual grabado en Estéreo Mundo, en los estudios Mundo, de aquí de Estéreo Mundo, y grabamos dos canciones.
y esto es como el principio, el antecedente para grabar lo que sería el demo de 8 canciones. Oh, que es el que estamos poniendo en estos momentos, ¿verdad? Así es, ese es el que de alguna manera lo hacemos más formal y nos volvemos a meter en el estudio y empezamos a grabar de manera análoga, en carrete, con muy poca edición, con muy poco dinero, pero con creo que era un nivel bastante bueno. Digo, ustedes tuvieron suerte porque bandas como Mephisterror, por ejemplo, pues grababan con los aparatos que tenían en casa, con las grabadoras, con las caseteras. Sí, ellos grabaron con alguna casetera, con Ulises Torres, en un multitrack de 4 canales. Le sacaban también el provecho que podían, ¿no? Pero aquí en este caso sí era un estudio con micrófonos, con equipo, ¿no? Lo que pasa es que nadie sabía usarlo, básicamente, pero bueno, hicimos lo que pudimos. Entonces, en el caso de ustedes, ¿no tuvieron que pagar? Sí, sí pagamos. Pagamos una cuota de, no sé, a lo mejor por un 100 pesos cada quien, ¿no? Ajá. De aquel entonces, que incluía grabación, mezcla, masterización y maquila. No, pasamos un tiraje de 100 cafés. Eso es, entonces, ¿el pago fue más simbólico? Digo, ahorita puede decir unos 100 pesos no es tanto, ¿verdad? Pero en aquella época era fue simbólico o sí representó un buen desembolso. No, yo creo que fue algo simbólico, esto más que nada por el apoyo también de Jaime Morales, Luis, ¿no? Que nos quiso echar la mano y también para promocionar su estudio. Uh-huh. Y ya una vez que sacaron 100 números, pero supongo que ustedes los duplicaron en casa. No, incluía una maquila, un tiraje de 100 cassettes, ahí tuvimos que comprar los cassettes, y Mauricio, que no sé su apellido, de los Liberty, que él hacía como, él nos hizo la maquila de los cassettes, entonces tuvimos un tiraje de 100 cassettes, que bueno, pudimos vender, pues creo todos, ¿no? Hay varios amigos, compañeros que de pronto me dicen, oye, yo todavía tengo tu cassette, ¿no? Estaría bien recuperar algunos. Pero sí, hicimos un tiraje de 100 cafés que nos lo hizo el mismo estudio de Jaime Morales Ruiz. Oh, fíjate que yo tuve en mis manos el cassette de ustedes, pero era de un amigo. Y aunque mi plan era no entregárselo, se lo terminé regresando. Aunque siempre he suponido que en mis manos hubiera estado mejor. No sé qué habrá pasado con el cassette en las manos de él. Espero que todavía lo tenga como lo que representa, como esas rarezas musicales que terminan siendo joyas. Sí, no hace mucho, Peter Gil, ex ingeniero del PRI por más de 20 años, platicando, le conté de esta banda y me dijo que recordaba a esta banda que si yo tenía un demo, ¿no? Y pues tiene una colección impresionante de rarezas, ¿no? Entonces, bueno, ya forma parte este disco demo de la colección de Peter Gil, el ingeniero del PRI. Sí, pues vamos a escuchar otro par de canciones. Me voy con la... ¿Sí? Pero saben que aparte de que voy a poner este par de canciones, nosotros tenemos el audio donde ustedes promocionan un concierto, el concierto donde se presentaría Fivefum Hertum, que no estuvieron, Mephisterror, Metal Malicia y otra banda. No recuerdo bien cuál fue, pero bueno, ustedes lo promocionan, voy a poner este audio y después del audio me voy con la de Necromancer Night, con la de Perpetual y la de Perpetual Paint. Con estas dos canciones yo me voy. No se despeguen, señoras y señores. ¿Por qué? Porque vamos a regresar para seguir platicando de aquellos tiempos en que el metal empezaba a ver la luz en Morelos. Regresamos. El auditorio que quiere que que demos información acerca de un concierto que va a haber en Puente Dixla. Y bueno, pues es el que hemos denominado el Pyfom Tour, que lo encabeza Pyfom Hertum, Foticide, Mephisterror y Metal Malicia.
que va a ser en Puente Ixtla este próximo sábado a partir de las 7 de la tarde. Y pues esperemos que haya mucha audiencia para allá. Metal Malicia debe de tener algo de Metallica, ¿no? En sus influencias con la canción Metal Malicia. Yo creo que sí, mucho. El nombre de Metal Malicia, nada más que este es Metal Malicia. Y bueno, lo que acabamos de escuchar fue algo de Armored Saint con la... Encabezando la cartelera Python Hertum, después viene... Mephisterror. Fortisai y Metal Malicia. Esto va a ser a partir de las 7 de la tarde en Puente de Ixtla. Y para que no les agarre la oscuridad, pueden pasar por sus boletos allá a Discorama para que se regresen en colectivo. El Python Tour. Van a comprar el Python Ticket para irse en el Python Tour. Claro que sí. Y bueno, y todo este programa ha estado patrocinado por Discorama. Y pues ya nos retiramos. También para recordarles una vez más acerca del... Perdón. Acerca del próximo domingo. ¿Quieres de inocente? ¿Quieres de necromater? Playing with the wind. The light of the necromater. Radio Suprema se une a la Cloaca Internacional. Escucha todos los viernes a las 10 de la noche una entrevista exclusiva de los grandes personajes del rock en español, realizada por el periodista Ulises Osaeta desde Los Ángeles, California. La Cloaca Internacional y Radio Suprema hacen la diferencia. Radio Suprema, la radio que marca la diferencia. Estás escuchando a Ulises Osaeta en Radio90.com. Corporativo9.com. Radio. Calidad total por internet. Una radio comunitaria no solo se escucha, se construye. Radio Chinelo, todas las voces. Escucha la 1090.com con Ulises Osaeta todos los viernes de 9 a 10 de la noche aquí en la 1090.com. Corporativo9.com. Radio. Calidad total por internet. Radio Mántico. ORM. Pro Organización Rock Mexicano. Así. Conectado. A través del aire la radio. De un lado y del otro. Una línea. A través del aire la radio. Mil líneas. El universo. En caso de que el mundo se desintegre. A través de la gran red de redes y de la red de retransmisoras terrestres. Radialistas y Corporativo 9 presenta. Una radio apasionada. Estás en Radio Veracruz, la voz jarocha para ti, donde encontrarás la música de tus artistas favoritos, sorpresas, con una buena programación todo el día, solo aquí en RadioVeracruz.net.
Desde Navojoa para el mundo, a través de la red del internet, Radio Suprema, la radio que marca la diferencia. PuenteDeIxtla.com. Bienvenido al mejor portal del estado de Morelos. En él encontrarás la mejor diversión para ti. ¿Qué esperas? Entra a los foros, mándanos tu fotografía y encuentra a muchos amigos del estado de Morelos y del mundo entero. PuenteDeIxtla.com, la mejor opción en internet. Señoras, señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros. Tenemos el portal de ulisesosaeta.com. También tenemos en Facebook, nos pueden encontrar con mi nombre, Ulises Osaeta. Muchas gracias a los portales de poblados, radioveracruz.net, rastachilanga.com, a los de Proorganización Rock Mexicano, Asociación Civil con rock-mexicano.org.mx. Y a otros portales también de poblados. Este programa está siendo producido por la Agencia Radial Corporativo 9, Segunda y Broadway, es nuestra dirección para que nos visiten. También nos pueden descargar a través de podhostings, como puede ser la-cloaca.podomatic.com. En Podobins también estamos. Y bueno, son algunos de los lugares donde pueden encontrar muchas de estas entrevistas. Estoy platicando con Pepe Valencia y Marcelo Rangel de la banda Suffer. También estaba con ellos Mauricio Gutiérrez en la guitarra y Fernando Vargas en el bajo. Había una tienda, la mayoría de las ciudades importantes siempre tienen una tienda que se dedica a la distribución de metal, o se dedicaba a la distribución de metal en aquellos tiempos. Entiendo yo que Discorama fue una de esas tiendas, ¿verdad? Donde uno podía encontrar material, lo raro que se pudiera encontrar en Cuernavaca, ahí era el lugar donde uno lo podía encontrar. Claro, Ulises, es muy cierto. Yo creo que era el único lugar, ¿no?, donde había material muy bueno, de importación. De hecho, nuestro amigo Ismael, dueño de Discorama, que en paz descanse, pues hasta nos avisaba, ¿no? Oye, ya nos llegó este material, esto y esto y esto, ¿no? O sea, nos ponía al tanto de lo que ya debe seguir, claro, a su negocio. ¿Tú conociste a Ismael? ¿Alguna vez llegaron a platicar por qué él decidió vender ahí material de rock? Digo, pudo haber vendido otros géneros musicales y a lo mejor hubiera tenido más dividendos.
Digo, se vendía muy bien el metal y estaba en la mejor época, en los 90s. Pero, ¿cuáles eran las preferencias de Ismael, tú que lo conociste? Es como la misma idea, Ulises. Ahora sí que había un entusiasmo por la música que se hacía a un lado como esas necesidades económicas. Entonces todo era a base de mucha buena voluntad, de una colaboración muy cercana, de hacer lo que te gusta hacer, por el pago simbólico que significa el darle gusto a tu vida, ¿no? A llevar música que sabes que a otros les gustan y que, bueno, realmente gano muy poco, ¿no? Pero él fue el primero en distribuir, inclusive nuestro demo, ¿no? Nos pidió, como, nos tenía un espacio especial en su tienda de Discorama y al mismo tiempo lo promocionara de manera así, de boca en boca, de rumores, de pláticas, ¿no? Para que compraran nuestro material y básicamente ahí fue donde más lo vendimos. Yo creo que él era un buen amigo, era también una de esas personas que, como tú, ¿no? Que se entusiasman tan solo por el hecho de esto me gusta y a esto le voy a dar difusión y lo económico será una cuestión secundaria. ¿Cuál era la opinión de Zaffer referente a las distintas bandas? Por ejemplo, de forma rápida, ¿cuál fue la opinión de ustedes sobre Inferi? Perdón, no te escuché bien. ¿Quién? ¿Cuál era la opinión de ustedes en aquella época sobre las distintas bandas? Y voy a empezar a nombrar algunas de ellas. Por ejemplo, Inferi. ¿Cómo veían ustedes a los integrantes de Inferi? Pues ellos eran básicamente, para mi gusto, como los músicos que mejor tocaban. Yo creo que era la mejor banda en cuanto a ejecución. Hasta el día de hoy, Víctor Castillo, baterista de Inferi, sigue activo, ¿no? Ahora es baterista de Aragán, tiene un proyecto Obamazo. Pues siempre estudiaron, ¿no? Eduardo Velarde, ahora está en la banda en la que yo toco, Never After Before. Él fue bajista de esa banda. Estaba Saúl El Tembo, que ya también falleció. Este no tocaba muy bien, pero le echaba muchas ganas, ¿no? Pero era Inferior a la mejor banda de aquel entonces, creo que en cuestión técnica. No sé qué piensas de ti. Así es, claro que sí. Yo creo que mucho de la gente que escuchaba Inferior, pues iban rápido a las tocadas, ¿no? Hacían mucho show también ellos. Su guitarrista, Edwin, hacía mucho juego, ¿no? Su guitarra, hacían buen espectáculo. ¿Su opinión sobre Darnes? Bueno, para mí Darnes siempre será, porque aunque no era prácticamente como lo mejor tocado, pero había una actitud que creo que nadie la ha tenido, ¿no? Pocas bandas la han tenido. Para mí Darnes era mi grupo favorito. Hasta la fecha se acaban de reunir. Están grabando un nuevo disco, ¿no? Elías Peralta, pues es uno de los mejores bateristas de metal que ha habido y que habrá. Entonces, bueno, Darna sí era mi banda favorita, esa sí, no había pierde. Así es, dice un amigo, Pías, muy buen baterista, y sí cierto, es muy cierto lo que dice Marcelo, tocaba con mucho power, mucha energía, ¿no? Y transmitían bastante, o transmiten bastante, de hecho, a los fans, ¿no? A la gente. Y se ve con el slam y todo eso, ¿no? Padre Nuestro. Ellos fueron los pioneros, ellos ahora sí que abrieron la brecha. A mí me gustaban mucho, los traté muy poco, pero como era una onda básicamente como muy heavy metal, inclusive hasta tuvieron una época de andar de mallas y como esta onda Motley Crue, ¿no? Con mucho spray en el pelo, creo que yo les perdí un poco el gusto, ¿no? Han regresado con otra actitud, hemos tocado juntos actualmente en el Chopo, tocamos hace un par de meses, y bueno, pues también ellos son míticos, ¿no? Pero en gusto personal a mí no me gustaban tanto. Pepe. Sí, realmente yo nacido, crecí escuchando más heavy metal, ¿no? Uh-huh. Digo, yo escuchaba Motley Crue, por mis hermanos, Scorpion, todo eso. Realmente, sí, eso es algo de mi influencia también, lo que es el heavy metal, ¿no? Y pues yo los conozco un poquito más, pues estuvieron con una hermana que tengo y pues ahí como que me lo estoy pegando un poquito más. ¿Sepelio?
ellos nunca grabaron un disco. Entonces creo que la experiencia era verlos en vivo. De pronto se echaban covers, que para mi entonces era... No me gustaba oír covers, ¿no? Como que prefería ver los discos. O a ellos no me gustaban los discos. Pepe. Tampoco comparto la idea con Marcelo ahora, como es... muy fresa, ¿no? No, realmente no era el estilo que nosotros manejábamos o nos gusta. Esther Thor. Eso no los escuché. Eso no recuerdo. De Cuernavaca no. También. Pepe, ¿escuchaste Esther Thor? No, de esta banda no recuerdo. ¿Mephisterror? No, bueno, Mephisterror eran mis brothers, ¿no? Con ellos tocamos mucho. Yo creo que fue la banda con la que más tocamos. Y además, bueno, ellos eran mis amigos. Ellos eran mis brothers. Oscar, Escalera, igual que en Paz Descanse, pues éramos amigos, digamos, él venía a mi casa, yo iba a su casa. Además, creo que fue la primera banda que, después de Darnes también nos invitaban mucho, pero Mephisterror nos conseguía tocadas, ¿no? De ir a abrir, que compartíamos instrumentos, por ejemplo, ¿no? Amplificadores, pues bueno, eran, para mí eran mis amigos y me encantaban. Claro, sí, es muy recordado, ¿no? Es Oscar y... Recuerdo mucho, ¿no? Nos prestaba a veces su amplificador, en este caso su micrófono, ¿no? Me lo prestaba y aquí está Marcelo, no me dejas decir. Realmente, pues a Oscar se le recuerda bastante y a todos, ¿no? Sí. O sea, yo creo que nos echamos bastante la mano, ellos nos apoyaron con su equipo también bastante. Había otra banda que yo no recuerdo mucho que se llama Metal Force. Ustedes sí la... sí existió, yo la verdad no, nunca la escuché, pero en mis apuntes tengo que existió en Cuernavaca. No los ubico, también no, como que no. Es banda reciente, porque no, realmente no, yo también no lo ubico. Igual y están mal mis apuntes. En fanzines, ¿jugaron un papel importante como lo jugaron en la Ciudad de México? En Cuernavaca había fanzines... que promovían las tocadas, que promovía información, el intercambio de datos. Sí, estaba el fanzine El Quebrando Prejuicios de Marco Ruiz. Hace el día que tocamos en El Chopo, hace 2 o 3 meses, hubo una exposición que él organizó en el Tianguis del Chopo con toda la, digamos, como la historia del rock en Morelos. Y El Quebrando Prejuicios, que era su fanzine, era un punto de encuentro para las bandas, de saber qué estaba haciendo la banda de enfrente, cómo les había ido en la tocada. Realmente fue muy importante. Creo que, sin temor a equivocarme, creo que fue el fanzine más importante y más estable que hubo en Morelos durante 4 o 5 años. Fíjate que justo Enterrando Prejuicios la tengo en mis manos, costaba 1.50 nuevos pesos, porque le ponían la N antes. $1 cuando había, te fijas, $1 y 1.50 pesos era lo que costaba. Septiembre de 1993, edición mensual, número 1, tengo el número 1 en mis manos. Director, sí. Coordinador, editor era Marco A. Ruiz Bastida, sí. Israel Mejía Godínez, colaboradores Rafael, Viviana, Paco López, ahí estaba también Paco López, monos e ilustraciones, Edgar Urbina, Bastida, correspondencia y publicidad, envíos de material, historietas, fotos, demos, donaciones desinteresadas y demás mentadas, enviarlas a Enterrando Prejuicios, Álvaro Obregón, Colonia Centro, Cuernavaca, y el teléfono ahí estaba de Israel y Marcos. Esto era todo lo que tenía. Y en la parte de atrás tenía, por supuesto, el demo de ustedes. El logo, Suffer, Darkness, Demencia, Nietos de María Sabina, Odium, Inferi, Títeres, Camposanto, Padre Nuestro, Matorusmo, La Roncha, bueno, Mephisterror y Sueño Ácido. Así es, tenía como esta característica de que atrás venían los logos. Entonces, para una cuestión local, pequeña en ese entonces, donde no había Facebook, redes sociales, que tu logo estuviera en el fanzine, pues ya sabes, toda una ganancia y toda una motivación.
Y luego, ¿sabes qué? Aparte, en esta edición del número 1 del septiembre del 93, había un Rocotitlán en Cuernavaca, sí es cierto, yo ahí fui. Y se presentaban bandas como Tex-Tex, en ese mes se presentó Máquina, Kerigma, a ver, ¿cuál más? Eufonía, Dulce Sueño, Serpiente, Caifanes. Caifanes estuvo ahí en Rocotitlán. Órale. O sea, tenía todos los días, ¿eh? Sí, ahí nosotros nos presentamos, le abrimos a Luz Bell, le abrimos a Crosby, le abrimos un par de veces. Sí, era, fue increíble, además, yo no sé cómo esos lugares se vinieron abajo, porque además, como dices, se llenaban, y además la banda estaba ahí para ir a echar chelas, para, era un punto de encuentro que realizó Pepe Winter. En aquel entonces. ¿Sería por cuestiones de gobierno una forma de controlar a los jóvenes de que ya no tomaran tanto y a lo mejor el Rocotitlán se vendía mucha cerveza? Pues yo creo que nos fuimos a las banquetas, mi querido Lima, porque no dejamos de chupar, ¿no? Continuamos caguameando y nos vimos echando el madre. Seguramente sí había una forma de reprimir algo, ¿no? Eran tiempos. Aunque ahora son tiempos oscuros, sin duda en aquel entonces eran mucho peor. Sí. ¿Por qué deciden desintegrar a Zaffer en 1995? Ah, bueno, fíjate que es interesante. Hicimos dos tocadas antes de desintegrarnos, muy importantes. Una que fue organizada por Frankie Pinudo en su casa, y que abarrotamos el lugar, y que además fue el día que Pepe Valencia se pintó la cara, ¿no? Dejando el legado de que es el primer vocalista que se pinta la cara en Cuernavaca, ¿no? A manera de black metal, ¿no? Uh-huh. Tuvimos un gran éxito, ganamos dinero, muchos adeptos, mucha gente fue, y la siguiente tocada fue con Cenota, le abrimos, era Anake Soul de Cuautla, Sofre y Cenotaph. Y te voy a decir algo muy chistoso, pero es real. Cenotaph tocaba tan impresionante que además terminó el concierto y dijimos nosotros qué hacemos tocando, ¿no? Tocamos una basura al lado de ellos. Y de ahí nos desanimamos muy cabrón, ¿no? Te digo, éramos muy jóvenes, éramos a lo mejor muy impresionables. Claro, Cenotaph es una banda mítica, ¿no? Y tocaban poca madre. Sí. Pero ahí nosotros terminó el concierto y básicamente dijimos, tocamos horrible. O hacemos algo, o nos desintegramos. Creo que pues, todos decidimos, nos desanimó, nos retiró Cenotaph, básicamente. No solo Cenotaph, nuestro prejuicio seguramente. ¿Y qué pasó después de ese 1995, cuando ya tocan por última vez como Zaffer? Pues la influencia había sido tan grande de Cenotaph que tratamos de hacer una banda ya no de doom, sino de death metal, en la cual también participó Pepe, también participó Mauricio, pero le cambiamos el nombre. Entró otro guitarrista a manera de hacerlo como un poco más técnico, más rápido, y para entonces adoptamos el nombre de The Human. Entonces dejamos de ser Zaffer para convertirnos en The Human, casi los mismos integrantes, pero tocando death metal un poco más agresivo, más rápido. ¿Hasta qué año? Pues creo que en el 1995. ese duró 6 meses, quizá, ¿no? Hay un demo grabado que todavía no puedo digitalizar, pero hay un demo grabado de esa temporada. Pepe, tú dejaste ya de... hoy en día ya no estás dentro de la escena, ¿o sí? No, recientemente, ahorita, pues ya son otras ocupaciones, así tengo, el tiempo también ya no me ayuda, ¿no? Uh-huh. Pero realmente el metal a mí me sigue encantando, ¿no? Y yo escucho muchas cosas, de nuevo material de Marcelo también, ¿no? De verdad, que y créeme que es algo muy, muy padre, muy técnico, ¿no? De hecho, sobre sí, realmente, perdón. Adelante. Realmente ahorita ya la cantada pues sí la dejé. Y sí, me encantaría, ¿no? Ser buenos gritos nuevamente. Igual no se descarta la idea de que
por ahí me aviente unos gritos en alguna invitación. De hecho, este día con Jarvis me invitó a hacer unos coros en una canción y pues ahí estoy grabado todavía. Pues justamente ahorita también del proyecto de Marcelo, quiero hablar, Never After Before, con este grupo. Vamos a estar platicando, vamos a hablar de este nuevo proyecto que nace en el 2011, que es una herencia de lo que de la, su banda anterior, Liminal, del 2007. Pero bueno, antes de empezar a hablar sobre este proyecto, me voy con un corte, me voy con la de Return of the Eva. ¿Sí es así? ¿O lo apunté mal? Return to Deep es un cover de Celtic Frost. Y con la de Suffer. Con estas dos canciones, yo me voy, señoras y señores, no se despeguen. Regresamos. Radio 97.3.
Radio Chimelo, transmitiendo alegría y esperanza a todos los portales del mundo desde Matamoros número 33 en el centro de Cuernavaca, Morelos, México. Radio Chimelo, todas las voces. Si quieres hacerte oír, aquí tienes tu espacio. Un lugar diferente, un espacio abierto. Vive la radio alternativa, Radiópolis. Escucha la radio cultural Álamos Sonora, un proyecto de radio comunitaria que es una realidad. Frecuencia 93.3, con 15 kilómetros de señal que llevan arte y cultura. Radio comunitaria Álamos Sonora, en frecuencia modulada. Sintonízate. Turn on!
Señoras, señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros. Muchísimas gracias a los blogs que están promocionando este programa: Apocalipsis Radial, Descarga Rock Urbano, Alcohol Negro, México Subterráneo, Robertson Magazine, Rock del Barrio, Ruido Urbano, Cuervo Rock, un abrazo a los de Cuervo Rock, Rock en San Luis Potosí, Rebeldes Profeta del Rock, sin contar que también los carnales de Rock Metal Pénjamo en Guanajuato están retransmitiendo muchos de los programas que aquí tenemos, pero a través de YouTube. Muchas gracias, en verdad. Recuerden, ulisesosaeta.com es el espacio donde también pueden encontrar más de 500 entrevistas de lo que es la historia del metal en México, y también tengo entrevistas de bandas internacionales. Y estoy platicando, para las personas que nos estén sintonizando en este momento, con Pepe Valencia y Marcelo Rangel, ellos de lo que fue la banda Suffer de 1992 a 1995, y ya estamos en la última parte, donde Marcelo Rangel, tiene una banda que se llama Never After Before, que suena muy bien, tiene poder, que inicia desde el 2011 y está presente hoy en día. ¿Cómo nace la idea, Marcelo, de esta nueva banda? ¿Y qué es lo que ofrece a diferencia, o por qué deciden crear una nueva banda? Están ofreciendo, supongo, lo que ustedes están sintiendo del metal, ¿no? Sí, a veces es la línea conductora de Suffer. La verdad es que por muchos años también estuve tratando de entrar a bandas de rock, ¿no? Estuve trabajando con bandas de rock, fui a audicionar con La Barranca, me invitó José Manuel Aguilera para audicionar. Estuve buscando como la manera de volver a entrar como en este circuito de bandas de rock que están trabajando de una forma profesional. Y entonces me encuentro con una banda llamada Liminal que me invitan a tocar. Ellos son alumnos de Robert Fripp, guitarrista de King Crimson. Uh-huh. Uno de ellos, muy cercano colaborador de Robert Fripp, llamado Leonardo Requejo, que hasta la fecha, si no sabes, Robert Fripp viene cada año a Tepoztlán a dar cursos, ¿no? El mítico guitarrista de King Crimson. Y es con ellos con quien empiezo yo a trabajar de una forma muy cercana. Y a tocar música, empezamos a hacer música pesada, ¿no? Pesada en su concepto, en su sonido, en su sonoridad. Empezamos a buscar. Pero el proyecto culmina por diferencias personales irreconciliables. Y entonces yo me quedo con Agustín Dávalos, que es el guitarrista, y con él empezamos a intercambiar ideas, básicamente no musicales, sino más bien de películas, de ideas, de conceptos sobre la vida, muchas charlas, mucho café, y empezamos a generar una idea llamada Never After Before, que lo que intentamos decir es, aquí no hay límites, podemos tocar un doom, podemos ser lentos, podemos tocar una canción progresiva, podemos incluir algunos elementos electrónicos, tenemos unos pasajes sonoros tipo noise, de los noventas, ¿no? De esta sonoridad en la cual es solamente ruido, ¿no? Agustín Dávalos es un guitarrista que le gusta esa sonoridad y tenemos esos pasajes, ¿no? Entonces creo que de Suffer a Never After Before hay un hilo conductor que es las ganas de hacer música, las ganas de
No importa lo que hagamos, no me importa ser famoso, no me importa ser millonario, lo que quiero es realmente mostrar lo que somos. Y así es como llegamos con Rogelio Gómez, productor de muchas bandas, de Ansia, es guitarrista de Ansia, productor de Los Drágulas. Y llegamos con él a trabajar en un estudio totalmente profesional, ¿no? En los estudios 19, inclusive han grabado ahí el guitarrista de Rolling Stones, había fotos ahí de gente muy famosa, ahí grabamos nuestro primer disco. Y en estos momentos, Ulises, estamos empezando a hacer lo que sería el segundo disco de Never After Before. Y el primer disco se titula Broken Nation, ¿no? Del 2016. Así es, Broken Nation del 2016, lo presentamos en el Teatro Campo, con un show audiovisual un poco grande, un poco extenso, y también nos presentamos en el Festival Internacional Cervantino, ahí tocamos un día como la presencia de Morelos dentro del Festival Cervantino, hemos tocado en el DF, hemos tocado en Cosa Nostra, este mítico lugar de bandas de metal. Entonces también de pronto coqueteamos con el metal, hemos tocado en diferentes lugares y pues estamos en búsqueda de seguir haciendo más música. ¿Cómo la gente que se interese puede seguirlos? Pues estamos en construcción de página de internet, de página web, pero si buscan Never After Before en Google, Never After Before con esas palabras, los puede mandar al canal de YouTube, ahí tenemos el concierto del Cervantino. Tenemos el disco completo arriba en YouTube y en el Facebook, que es como la fanpage donde vamos promoviendo conciertos, fotos, entrevistas, donde estamos como en más contacto con la gente. Entonces, si ponen en Google o en Facebook, en YouTube, nos van a encontrar. Creo que inclusive en SoundCloud también nos encuentran. Y estamos un poco a la espera de ver si entramos a este rollo llamado Spotify, pero eso todavía no lo sabemos. Pues va a estar genial. Que la gente los pueda ir siguiendo. Ya dijiste, el YouTube es una buena opción también. Y bueno, sí, por supuesto, este programa, que espero que también dé las pautas para que la gente los vaya contactando. En dado caso de contrataciones, hablando de esa parte, en el caso de los que son promotores, ¿cómo se podrían poner en contacto? O los mismos fans, o los amigos que eran parte de la época y que ahora quizá ya muchos no se encuentran en Cuernavaca, muchos no se encuentran en Morelos, e incluso muchos no se encuentran en nuestro país, México. ¿Cómo se podrían poner en contacto con ustedes? En Facebook, Facebook NAB México, así en Facebook, si buscan Never After Before, ahí hay una sección de enviar mensajes. Ahí estamos en contacto con los promotores y además tenemos los productos que vendemos, ¿no? Que es un libro, una reseña de 5 años de aniversario. Tenemos el disco y tenemos las playeras. Entonces en Facebook es como el punto donde tenemos de encuentro, ¿no? Para mandarnos mensajes. Pues bueno, recuerden, Never After Before es una muy buena banda. Y pues también tuvimos el momento para recordar a banda pionera como Suffer, de que de 1992 a 1995, pues básicamente quizá menos de 3 años, 2 años y meses, quizá 3 años, pero esos 3 años sirvieron para marcar historia y para que se les reconozca como la primer banda de Doom en Cuernavaca, y me da gusto haberlos encontrado. En verdad era un deseo tenerlos en este programa. Yo siento que mientras no tenga a todos los que fueron de la época, este programa va a estar incompleto. Entonces, el haberlos encontrado es poder acercarme un poquito a lo que fue la historia que les tocó vivir, que la marcaron y que también la compartieron con todos nosotros los que escuchábamos a bandas como la que ustedes fueron integrantes. Muchas gracias, Ulises. Digo, es un honor. Ahora sí que qué padre que se nos pueda
preguntar sobre esto tiene que ver mucho con la historia del metal en Cuernavaca, tiene que ver mucho con ese movimiento social que había en Cuernavaca, en Morelos, en Cuautla, en Tlaltelolco, ¿no? Entonces te agradezco de mi parte. Así es, Ulises, ¿no? Es un gusto y muchas gracias, de verdad. Aprovechando el espacio, hay mucha gente que nos apoyó, nos apoya, ¿no? Compañeros de tiempo, ¿no? De la secundaria 12, todo eso. Les mando un gran saludo a todos mis amigos que estuvieron siempre apoyándonos y sobre todo a ti, ¿no? Por brindarnos este espacio. Pues muchísimas gracias, el tiempo se nos está acabando. ¿Algo último que no les haya preguntado y que se tenga que decir? Quizá alguna invitación de algún evento, algún mensaje político, no sé. Pues básicamente de aquel software del 92 a ahora al 2017, me cabe decir solamente para terminar es que he cambiado mucho desde entonces muchas ideas se han modificado, ¿no? Nuestras personalidades, gracias a la vida, gracias al universo, a Dios, como quieran llamarlo, sí te puedo decir que cambiaron nuestras vidas. No somos actualmente esos eternos adolescentes, ¿no? Nos encanta la música, nos encanta el desmadre, pero básicamente tenemos una vida hoy por hoy, tanto Pepe como yo, como Mauricio, pues digamos que estable, ¿no? No es que estemos confortables con el status quo que existe en este mundo, menos en México. Estoy en total desacuerdo en todo lo que está pasando en México, en los políticos, en un movimiento social que parece levantarse y que no sucede. Pero pues soy un adulto de 43 años hoy en día que ve la vida muy diferente a como la veía cuando inicié software, no sé, Pepe. Así ya lo comentó mi amigo Marcelo, ¿no? Hemos cambiado bastante, ya tenemos una familia hecha y pues ya son otras cosas, ¿no? Nos sigue encantando el metal y la música, ¿no? Hay muchas cosas muy interesantes ahora en esta actualidad. Pues no me queda más que agradecerte nuevamente a todo el auditorio, gracias de verdad de corazón. Y a muchos amigos, ¿no? Tú conoces a David de la Vega, le mando un gran abrazo. Mi amigo Marcelo también igual, le mando un gran abrazo. Y a toda la banda que siempre estuvo ahí. Y hasta la fecha nos siguen recordando, ¿no? Como tú. Pues bueno, y yo de aquella época le mandaré también un saludo a la Monster, que nunca supe de ella, pero bien que me acuerdo del sobrenombre de esta muchacha. Perdón, ella sí no tiene mucho que la vi. Ya todos cambiamos, ¿no? Pero yo creo que sí le sigue gustando el rock. Sí, yo la vi hace un mes en una tocada Never After Before, nos fue a ver y la saludo igual con mucho gusto. Gracias. Ah, pues bueno, unos saludos de mi parte. Me voy con dos canciones de Never After Before. ¿Con cuáles, Marcelo? Tú recomiéndame. Recomiendo Dan Fallen, no sé si la tengas a la mano. Sí. Dan Fallen y Soul, ¿qué te parece? Perfecto, pues con estas dos canciones yo me voy. Muchísimas gracias al equipo técnico. Muchas gracias. Daniel Power Morales en controles, Mike Ove como ingeniero de audio y su servidor Ulises Osaeta en micrófonos. Nos estamos viendo en el siguiente programa. Está por confirmar Saratoga de España. Entonces esperemos que el siguiente programa sea con los chicos de Saratoga. Me voy con estas dos canciones. No me queda más que decirles adiós. But
Radio Suprema se une a la Cloaca Internacional. Escucha todos los viernes a las 10 de la noche una entrevista exclusiva de los grandes personajes del rock en español, realizada por el periodista Ulises Osaeta desde Los Ángeles, California. La Cloaca Internacional y Radio Suprema hacen la diferencia. Radio Suprema, la radio que marca la diferencia. Escuchas a Ulises Osaeta en Radio90.com. Corporativo9.com. Radio. Calidad total por internet. Corporativo9.com. Radio. Calidad total por internet. Corporativo9.com. La radio inteligente. Ulises Osaeta está aquí en Radio90.com. Desde Navojoa para el mundo, a través de la red del internet, Radio Suprema, la radio que marca la diferencia. Thank you.
that seems to be.